En la época navideña, nuestra mesa costarricense se ve engalanada con muchas preparaciones, pero lo importante es que aprendamos a disfrutarlas, disfrutarlas en familia, desempolvar esos recetarios que tenemos en casa, buscar la historia detrás de cada platillo y de cada bebida, y así podremos darle un sentido más integral a esta celebración tan importante para todos. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Yo soy Eduardo Herrera, estoy en la Facultad de Nutrición y pertenezco al Grupo de Comidas y Tradiciones de Costa Rica, y queremos desearle desde este lugar una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Somos amigas de la cocina tradicional. Este grupo se ha mantenido por muchos, muchos años y esperamos que así sea y que sigamos adelante. Hemos tenido muchas experiencias en la cocina. Disfrutemos las comidas costarricenses, chicha, rompope, tamales. Disfrutemos todo lo nuestro, que es lo mejor. Pongamos los ojos hacia nosotros, hacia adentro, hacia nuestras tradiciones. Costa Rica tiene muchas regiones, tiene muchas tradiciones que las tenemos que conocer, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y nosotros estamos tratando de dar a conocer esa riqueza que tenemos. Muchas veces pensamos en Navidad de los otros lados que ni siquiera sabemos. Volvamos los ojos a lo nuestro. Bueno, feliz Navidad de parte del TCU 486 y del Grupo de Rescate de Tradiciones de Costa Rica. Esperamos que pasen una muy feliz Navidad al lado de sus seres queridos, volver a compartir, volver a tener solidaridad con todas las personas que nos rodean, no solo con nuestros familiares. Hay que comer rico, hay mucho que comer, pero simplemente cuidar un poco la cantidad y la variedad de lo que comemos, pero siempre disfrutando. Así que feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!